Bienvenido a todos a LAR Sports y bienvenidos a un nuevo, una nueva fecha, mejor dicho, en este torneo de predicciones. Me estuve ausentando en las últimas 3 semanas, igualmente había dejado subidos los videos, lo dejé a Joaquín a cargo de las puntuaciones y por eso vamos a volver. Nos perdimos la fecha 20 porque yo pensaba que iba a llegar ese mismo miércoles, pero terminé llegando el viernes, muy sobre la hora, no tuve tiempo para grabarlo, así que finalmente no lo terminé haciendo, pero hoy sí. La fecha 19 nos perdimos, disculpen, la fecha 20 es la que se viene ahora y es la que vamos a estar tratando de predecir, ¿no? Obviamente es un torneo de predicciones justamente. Pero antes que nada vamos a arrancar viendo la tabla de posiciones cómo está hasta ahora. Primero está Ramiro con 47 puntos. Ahí sacó una ventaja bastante amplia con respecto a mí, que soy el segundo, con 39, me saca 8 puntitos, así que bien Ramiro, estás ahí, pero faltan 8 fechas, faltan muchos puntos todavía en disputa, y abajo viene Joaquín con 38. Muy cerquita también está Lucas Rojas con 36, y un puntito más abajo está Mateo Antoniazzi, y un puntito más abajo está Alexi Vasquiewicz. Después ya un poco más lejos lo tenemos a Felipe Varela con 27, a Julián Pose con 24, a Lucas Parol León con 15, a Ciro RFM con 13, a Andrés Barbero también con 13, según Ballesteros con 11, San Cabj con 9, Lautaro Ava con 7, Fútbol Argentino TV con 7 y Lionel Messi 1987 con 6. A ver, hay algunos que jugaron alguna que otra fecha y desaparecieron. Hay otros que recién se están empezando a sumar ahora. Para los nuevos y para los viejos, recuerden, traten de dejarme en los comentarios los partidos como se juegan. O sea, en este caso va a ser Rosario Central, va a ser el primer partido, y el segundo es el de Colón-Lanús. O sea, déjenme Rosario Central, Chacarita, Colón-Lanús abajo, y así sucesivamente. Y en un solo comentario, no me distribuyan en 500 comentarios los partidos, porque se me hace muy difícil a mí después de ver, ¿no? Y a Joaquín en el caso anterior que me lo estuvo cuidando. También decirles que en el caso de que se equivoquen en una predicción, no pongan editar, pongan copiar todo lo que pusieron, bórrenlo y editen el comentario, o sea, y vuelvan a poner el comentario. Pero si ustedes ponen editar, yo lamentablemente no voy a poder saber en qué momento lo editaron, porque no te dice en qué momento se editó. Entonces yo puedo interpretar como que lo editaron después de que se jugó el partido, y ahí ya estaríamos un poco más preocupados todos, ¿no? Porque por ahí están haciendo trampa. Sé que no, pero bueno, por las dudas y para que no haya confusiones. Así que sin seguir diciendo más cosas, vamos a pasar a las predicciones de la fecha número 20 del fútbol argentino. Y como dije, el primer partido es Rosario Central, Chacarita. También no miro fútbol hace casi un mes, así que por ahí no sé cómo están jugando los equipos. No pude ver la última fecha, la anterior tampoco, la interior tampoco y la anterior tampoco, así que imagínense cómo estoy. Pero Rosario Central, Chacarita, creo yo que va a ganar el conjunto rosarino. ¿Por qué? Porque Chacarita no está jugando bien, no se les están dando los resultados. Y bueno, Rosario Central tiene jugadores bastante importantes que te pueden dar vuelta un partido rápidamente. Por eso creo que va a ganar el conjunto local por 2-0. Colón Lanús, lindo partido en Santa Fe. Yo le voy a dar mi voto de confianza al equipo de Buenos Aires, a Lanús. Pero creo que Colón le va a hacer un buen partido y por eso digo que van a salir 1-2.
Argentinos Newell's, argentinos que me sorprendió jugándole a Boca muy bien en su estadio. Boca totalmente neutralizado, no pudo hacer nada. Por eso, como yo siempre dije, Argentinos se hace muy fuerte de local. Hay que tener cuidado con Argentinos de local. Y por eso creo que va a ganar 2-0 ante Newell's Old Boys. Acá tenemos otro partido, Temperley Huracán. Huracán que viene de empatar, gracias Huracán por hacer empatar a San Lorenzo, gracias porque lo bajaron un poco ya de la pelea. Boca le saca 8 puntos al segundo, y faltan todavía muchos puntos, pero bueno, de a poco ya va empezando a definir el título, si bien, como digo, falta bastante. Creo que va a ganar Huracán 2-1. Pasamos a San Martín de San Juan, Gimnasia de La Plata. Le voy a dar el voto de confianza al equipo de mi ciudad, al Lobo, que creo que va a ganar 2-1. San Lorenzo Olimpo, como dije, San Lorenzo viene de empatar ante Huracán, pero Olimpo está jugando mal, está ahí peleando los últimos puestos, si no me equivoco. Lo voy a estar viendo ahorita mismo, si mira, está 27. Y en los promedios no sé cómo estará. Pero bueno, como digo yo, creo que va a perder 3-0 a San Lorenzo. Que creo que es el partido ideal para recuperarse de la floja seguidilla que viene teniendo. Talleres Defensa y Justicia, muy lindo partido en Córdoba. Dos equipos que juegan muy bien al fútbol, que les gusta jugar al fútbol, que saben tratar a la pelota. Pero en este caso creo que al ser local, Talleres tiene un plus más que Defensa y Justicia. Por eso voy a decir que es un 2-1. Le pongo fichitas a este partido. Racing Patronato que sorprende, ¿no? Con su máximo goleador, Sebastián Rivas, que es el máximo goleador del torneo justamente. Y está en la posición número 17. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Nadie lo diría, pero está ahí. Está muy bien y lo tiene muy cerquita Lautaro Martínez con 9. Franco Soldano también. Y bueno, Benedetto ya lesionado con 9 también. Pero si bien tienen al máximo goleador, yo creo que Racing tiene a el hoy por hoy mejor jugador del fútbol argentino, como lo es Lautaro Martínez. No sé si va a jugar por la cuestión de la Copa Libertadores. No sé si Racing juega Copa Libertadores. No sé si lo van a cuidar o no. Pero yo voy a decir que Racing va a jugar con lo mejor. Y por eso digo que va a salir 3-0 a favor del equipo de Avellaneda. Arsenal Vélez, el último de la tabla, contra uno que tiene que empezar a sumar. Va, los dos tienen que empezar a sumar si no se quieren ir al descenso. Duelo por la permanencia, pero creo que Arsenal no tiene jugadores para seguir en primera. Vélez sí tiene un lindo equipo con Zárate, que ya cada vez como que cada vez se me bajó menos las expectativas por el exjugador del Inter y del West Ham. Pero creo que este partido sí va a estar fácil para Vélez. Por eso va a ser un 2-0 para el Fortín Estudiantes. Godoy Cruz, hablando de Estudiantes, hoy a la mañana, o sea, esto lo estoy grabando a las 6 de la mañana del día 14, o sea, de hoy, de miércoles. Y a las 11 de la mañana voy a ir al estadio a ver si hay entradas, para ver si quedan entradas, que yo creo que sí, porque teniendo en cuenta de que es un partido de miércoles, Copa Sudamericana contra Real Garcilaso, no es tan importante que digamos, creo que va a haber entradas, porque bueno, nada, como dije, tengo un familiar en mi casa y quiere ir a ver el partido de Estudiantes y yo lo voy a acompañar, así que nada, vamos a ver si hay entradas, ojalá haya entradas. Y nada, voy a ir a ver Estudiantes, para que sepan. Estudiantes Godoy Cruz, creo que van a salir 1-1. Dos equipos que juegan bien, tienen buenos jugadores y por eso digo el 1-1. Atlético Tucumán, Boca Juniors, ¿por qué digo que van a salir 1-1? Bueno, a ver, primero porque Boca depende mucho de lo que pase hoy también, ¿no? Ante River Plate por la Supercopa Argentina, la superfinal que vamos a tener entre los dos equipos más importantes del fútbol argentino. Y si gana, gana. Y si pierde, va a estar golpeado. Pero ¿qué pasa? Atlético Tucumán siempre le complica los partidos a Boca. Por eso creo yo que pase lo que pase, va a empatar. En el caso de que pierda Boca hoy contra River, creo que puede ser un 60-40 para Atlético Tucumán. En el caso de que gane Boca,
un 50-50. Lo mismo con River Plate, ¿no? Que lo tenemos ahí contra Belgrano, justo contra Belgrano. Ay, se imagina que pierda contra Boca y después otra vez contra Belgrano. Ay, 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 ay. Pero bueno, como digo, lo mismo. Si bien ahí River ya está un poco afuera de la pelea, ¿no? Ya está. Sí, es más, creo que matemáticamente no sé cuántos puntos le lleva a Boca. Lo vamos a estar averiguando ya mismo. A ver, Boca tiene 46, River tiene 20. Le lleva 23 puntos. Y quedan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¿Cuántas fechas son? 28, ¿no? ¿O 29? Vamos a hacer que son 28. Quedan 8 fechas. 8 por 3. Uy. 8 por 3, chicos, vamos. 24. Ahí está. 24, que sí. O sea, ya prácticamente está fuera de la pelea. Boca, si gana Boca, ya está. Afuera de la pelea River Plate. Así que nada. Pero Boca, River tiene que empezar a ganar para clasificarse a la Copa Libertadores de 2019. Si no gana la Copa Argentina y no sale campeón en esta Copa, no jugaría la 2019. Pero bueno, creo que por eso mismo también, mismo caso que con Boca. Depende mucho de cómo salga todo, va a terminar saliendo este partido. Así que vamos a hacer un empate entre River y Belgrano. Banfield Unión, lindo partidito también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Banfield 2, para mí, tiene una de las mejores tridentes del fútbol argentino, como lo es Bertolo, Zitanich y Mouche. También Dátolo ahí metido. Tienen un muy, muy buen equipo de la mitad de cancha para adelante. Y bueno, Unión, que no sé si está Lucas Gamba ya recuperado, la verdad que no tengo mucha idea de eso. Pero creo que va a ganar Banfield 2-1. Y cerrando la fecha, lo tenemos a Tigre e Independiente. Independiente, que está jugando cada día mejor, cada día le va mejor. Y por eso creo que va a terminar saliendo 2-0 a favor del equipo de Ariel Cola. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por haber visto este video. No te olvides dejar tu like si es que te gustó, o tu dislike en el caso contrario. Pero en la caja de los comentarios decime por qué no te gustó. Así podemos modificar esas pequeñas cosas que a ustedes no les gustan. No te olvides suscribirte al canal para ver más contenido así. Compartir con tus amigos para seguir creciendo. Y nada, no dejes que nunca nadie te diga que no puedes hacer algo, porque con esfuerzo y dedicación lo vas a terminar logrando. Esto es todo por hoy. Les mando un gran saludo y un gran abrazo. No, un gran abrazo y un gran saludo.